Bien, bien amigos, aquí estamos viendo lo que es el famosísimo pan de muerto, ideal en estas épocas de los primeros días de noviembre. El día de hoy estamos viendo aquí el famoso pan de muerto de Costco. Habiendo cientos y cientos de panaderías, pues obviamente cada uno de nosotros tenemos lugares para poder comprar donde más nos guste, donde más sabroso se nos haga. Pero en Costco realmente es una buena opción, porque están buenos. Aquí tenemos este paquete que conlleva 9 panes de muerto por 109 pesos. O sea, estamos hablando de que cada pan de muerto tiene un costo aproximado pues de 13, 14 pesos cuando mucho. Y la verdad es que están muy buenos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí el paquete en el que vienen estos 9. Pues ya saben, ¿no? Ahora con los sellos donde te dice pues de que ya sabes lo que estás comiendo, ¿no? Un exceso de calorías, azúcares, sodio. La verdad es que sí es impresionante cuando te ponen ahí 5 sellos, ¿no? Ya es bastante engordante, como dicen. Pero, pues si nada más vas a comer cada año, el 2 de noviembre, bien te puedes dar tu gusto de comerte tu pan de muerto. Aquí tenemos en la caja, vienen totalmente frescos. Y los panes, créanme, tienen un buen sabor. Los que acuden a Costco ya saben que pues ahí hay buena calidad en su mayoría de sus productos. Y el pan de muerto pues no es la excepción. Está bastante blandito, muy blandito. Y hicimos, ¿verdad?, la prueba del sabor y créanme que sí tiene ese toque a naranja, tiene ese toque obviamente sabroso. El pan no está seco, el pan no está duro y el azúcar pues le da ese toque, ¿no? Viene con su configuración de el cráneo y los huesitos del muerto para que ustedes, ¿verdad?, sigan con las tradiciones, ya sea para que lo usen para comer, para adorno. Viene muy azucarado, muy esponjadito y es una muy buena opción para que acudan a Costco. Creo que todavía lo van a estar vendiendo estos primeros días de noviembre. Hoy que estamos viendo este video es 2 de noviembre y este acaba de ser comprado aquí en Costco, así que había mucho, mucho, mucho pan de muerto para que lo puedan degustar. Pues ahí está una opción más, tanto en panaderías. Si ustedes ocupan para un mayor volumen de personas, yo creo que les convendría Costco estos paquetes de 9 panes de muerto de muy buen tamaño por 109 pesos. Así que dense la oportunidad de probarlos. Están muy blanditos, están muy deliciosos. Tienen un sabor a naranjita, pero a la vez tiene un sabor como si fuera algo cremosito, como ese pan que suelen hacer con queso Filadelfia. Entonces, es un pan de muerto tradicional para estas fechas, que pueden ustedes aprovechar en Costco. ¿Sí? Como lo podemos ver, harina de trigo, mantequilla, sal, huevo, leche entera, levadura, azúcar, azúcar de caña, saborizantes, naranja. Entonces, pues aquí está pan de muerto para este 2 de noviembre. Muy bien, una recomendación más para que se den la oportunidad de probarlo. Esperemos que les haya gustado este breve video, este breve corto. Si es así, vayan a su tienda Costco. Prueben con toda seguridad el pan de muerto que va a estar muy delicioso. Muy bien, nos vemos en un video hasta la próxima y que tengan un excelente día. Hasta luego, amigos.